La 24ª edición del Concurso Mundial de Bruselas se va a celebrar en la ciudad de Valladolid. Durante los días 5, 6 y 7 de mayo del próximo año aterrizará en la capital de la comunidad uno de los más prestigiosos certámenes de vino a nivel mundial. Más de 300 catadores decidirán cuál será el mejor caldo de todos los presentados, entre los que se encontrarán los representantes de las 650 bodegas que tenemos en Castilla y León. Creo que es una gran oportunidad que todos debemos aprovechar. El hecho de que el año que viene se celebre en Valladolid el Concurso Mundial de Bruselas, desde luego desde la Junta de Castilla y León apoyaremos e impulsaremos el que todas las denominaciones de origen puedan beneficiarse, puedan conocer estos vinos, participen en el concurso y los 350 catadores conozcan lo mucho y bueno que tiene Valladolid, que tiene Castilla y León, para que lo puedan llevar fuera de nuestras fronteras y que realmente nuestros productos, nuestros fantásticos vinos, ocupen el lugar que les corresponde en el mercado. No es poco el que ocupan ya. Una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se vende en España es vino de Castilla y León, pero no nos conformamos y no vamos a dejar de trabajar y de insistir en ocupar cada vez más espacio en los mercados y abrir también nuevos mercados. Este concurso es sin duda una oportunidad para el sector castellano y leonés, que da trabajo a más de 19.000 personas en la comunidad.